You are so sweet, thank you. Thank you.
God. God. Good morning. Buenos días, bienvenidos a la reunión del Consejo, noviembre 27, viernes. Yo creo que tenemos quórum, pase lista. Bueno, en busca de no se dio fuente, Jorge Labón, Martino, Ferro, Price, Englander. Tenemos quórum, señor presidente, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el primer asunto del día, aprobación de las actas. Vamos a aprobar las actas, señor Bonin. Señor Buscaino, secunda. Señor presidente, esto nos trae resoluciones recomendatorias para aprobación. Señor Fuentes, hace la moción. Señor Labán, secunda. Señor presidente, artículo 1 es un artículo que tenemos para audiencia pública. Tenemos tarjetas en el asunto. ¿Quiere retenerlo en el escritorio? Sí, vamos a retenerlo en el escritorio. Artículo 2 al 7. Ya hemos tenido audiencia pública de estos artículos. Informes de comité para artículos 2, 3 y 7 han sido enviados y circulados. Muchísimas gracias. Miembro del Consejo, ¿tiene algún artículo que quieran considerar especial? Ya que no veo ninguno, abra la votación en estos artículos, cierra la votación y tabule los votos. Si dos es un nombramiento de comisionado, vamos a retener este. Señor Fuentes. Artículo 4, mándelo para firma, y 3 sin objeción, ese va a ser el orden. Dos es un comisionado. Sí, entonces ya hemos votado y aprobado, vamos a dejar que continúe, a menos que se necesite reconsiderar posteriormente. ¿A dónde vamos después de esto? Señor presidente, debemos de tabular los votos, lo siento, vamos a contar, abra la votación, cierra la votación, tabule los votos, 10 a favor, gracias. Sí, del 8 al 9... no hemos tenido audiencia pública, necesitamos 10 votos para consideración. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. 10 a favor. Ya tenemos los artículos ante nosotros, tenemos cartas de
Orador, sí, vamos a retener los artículos en el escritorio. En la agenda de continuación, artículo 10, no hemos tenido audiencia pública, necesitamos 10 votos para consideración. Abran la votación, cierran la votación y tabulen los votos. 10 a favor. Muchísimas gracias. Tenemos el artículo ante nosotros, la tarjeta, vamos a retener esto en el escritorio. Señor presidente, esto nos lleva a las presentaciones. Presentaciones. Antes que nada, yo creo que tenemos. ¿Quién está haciendo lo de UCLA? Sí. Señor Lavanche, señor Cuaretz. Decir UCLA es la mejor. Yo soy, mis colegas exalumnos pueden acercarse al podio si desean. La ciudad de Los Ángeles no hemos ganado el campeonato de béisbol del 2013 cuando entraron a la Serie Mundial, pero el hecho es que sí ganamos el campeonato. Un equipo increíble, mejor de este planeta, el de béisbol Bruins de UCLA. Sí, tuvieron un estilo espectacular. Por eso les estamos rindiendo honor el día de hoy. El equipo de béisbol del 2013, yo estuve en UCLA cuando John Woodwin estuvo ahí. Ganaron el primer campeonato nacional en la historia del programa de béisbol de la universidad. Ganaron a Miami State 3-1 y 8-0. Es un hecho que UCLA, a pesar de su gran historia de increíble béisbol, ha producido a Jackie Robinson, Eric Karras, Joey Glass y otros. Nunca ha llegado, sin embargo, a un título nacional. Este año, el campeonato nacional en béisbol está también el récord de 109 NCAA en total para UCLA. Algunos de los jugadores del equipo no pudieron llegar hoy debido a su programa académico, pero estoy muy contento que estos atletas tan increíbles se han podido unir con nosotros aquí, con John Savage, sí, el vicerrector y otros miembros de la familia de UCLA, incluyendo miembros del Spirit Squad, el grupo del espíritu, porristas. Sí, el equipo del 2013 de béisbol ha sido magnífico. Han mostrado su gran destreza. Sí, han mostrado su gran característica y dedicación del diamante. Este es el segundo son 2013. Los Bruins han ganado sus oponentes 4-13 con un 10-0 perfecto en la historia sin ser ganados en estos juegos. UCLA ha sido el primer equipo que ha ido a la Serie Mundial de Universidades con una corrida en cada juego. Estas series hay estrellas fantásticas de los Bruins, un gran esfuerzo de equipo. Todos los jugadores han hecho una gran contribución. Ha sido un equipo increíble.
Sí, es un placer para nosotros reconocerlos el día de hoy. Pronto vamos a escuchar al vicerrector Keith Carter y del entrenador Savage cuando presentemos la proclamación a él y a su equipo. Pero antes, yo pienso que hay miembros del consejo, especialmente los exalumnos Bruins, van a querer decir algo. Y los demás miembros del consejo seguramente también. Sí, voy a yo comenzar para Conrad y Ernie Rodríguez. Son dos entrenadores fabulosos de programa atlético. Tengo el honor de haber trabajado con ellos cuando era estudiante en Roswell y luego tuve la suerte de ser miembro del de un programa que me dio la oportunidad de tener una beca en UCLA y mi vida cambió y desde ese entonces no ha cambiado. Estamos tan orgullosos de estos caballeros porque ellos han llevado a los deportes al NC2A, como 100 títulos, 109 títulos, hombres jóvenes y mujeres jóvenes están aprendiendo a ser grandes líderes en la comunidad. Otras tal vez continúen con los deportes, pero otros van a ir a ser grandes líderes en la comunidad. Por eso estamos muy agradecidos con todo esto. Miembro, no estoy seguro sobre esto, pero hay más personas alrededor de la herradura que han terminado en UCLA que en otras universidades. El dominio va a continuar. Yo siento un gran honor de estar aquí el día de hoy. Quiero felicitar a los Bruins por haber ganado a Mississippi State, por el gran historial que tienen. Quiero indicar que UCLA obviamente es dominante. Tenemos más juegos ganados en los libros de la historia. 9 campeonatos. Eso es muy importante, la parte académica, la cultura. Lo que hacen para convertirse en Bruin sirve durante la vida. Estoy muy contento que la parte académica y la parte atlética de los que tenemos el día de hoy hacen una... Sí. Señor Cores, no soy Bruin, pero mi mentor fue el gran Bruin Mel Davis, que jugaba con Greg Sanders. Me enseñó muchísimo. Mi mentor fue el señor Fuentes, John Ferraro, que se sentaba ahí por 18 años. Sí, pero lo más importante es esto. Este entrenador, esta es universidad, estos estudiantes, si han ganado el título nacional, vamos a darles una ronda de aplauso. Sí, ahora quiero preguntarle a Keith Parker que hable. Muchísimas gracias, señor Cuárez, señor Cedillo, señor Fuentes, honorarios Bruins, señor Lavanche, la representación de la familia UCLA. Muchísimas gracias por el Consejo de la Ciudad por haber dado este honor al equipo. Si somos número uno, estamos muy orgullosos de los Bruins, de los jugadores de béisbol, y estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Esta es una continuación del esfuerzo de UCLA de ser buen ciudadano en Los Ángeles. Esperamos que podamos traer más campeonatos a Los Ángeles para que mi buen amigo, el señor Parks y el señor Gregorian, como Trojans, puedan intercambiar y puedan venir a ver a los equipos que ganan. Muchísimas gracias, señor vicerrector. Sí, vamos a... Ahora el entrenador Savage va a decir unas cuantas palabras. En representación del equipo de béisbol y del departamento atlético de UCLA, queremos agradecer a la ciudad de Los Ángeles, a City Hall, por habernos rendido honor el día de hoy. Es un honor, antes que nada, estar en el estadio que tiene nombre de Jackie Robinson, el gran Bruin, el gran atleta de 3 deportes. Comenzó en las ligas mayores y UCLA tuvo el honor de jugar en su estadio. Quiero agradecer a Jan Guerrero, a nuestra directora, por ser líder a través de su tiempo en UCLA. En los últimos 3-4 años hemos estado en la serie. Tenemos un poco de experiencia. Hemos jugado en el 2010 para el equipo nacional y luego en el 2013 lo obtuvimos. Quiero reconocer a nuestro equipo, a nuestros jugadores rápidamente. Cristo Bono, el hijo de Steve Bono, el gran jugador de la Liga Nacional de Fútbol, Chris, Patrick Gallagher, el sobrino de Todd Seale, Kevin Kramer,
Sí, director de operaciones de béisbol. Y aquí tenemos Brian Carroll, nuestro líder con 30 bases. David Burke, primer equipo todoamericano de la preparatoria de La Puente. Dos veces ha sido todoamericano y tal vez vaya como el mejor del NCAA. Tengo que reconocer a mi hija que también es parte, Julia Savage. Sí, me preguntó dónde estuve esta mañana, pero ya está aquí. Nuevamente queremos agradecer a todos en Los Ángeles. Esperamos quedarnos, continuar por muchos, muchos años. Y vamos, Rubén, muchísimas gracias. Vamos a darle una ronda de aplausos. Quiero pedirle que venga aquí a presentar. El señor Krikorian va a hablar. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo pienso que me debo levantar a felicitar a los Bruins y a otro espectáculo tan excelente. Si continúan con este paso, UCLA Baseball se va a igualar a USC, que tiene 12 campeonatos nacionales. Estamos muy orgullosos de ustedes por esto. Pero verdaderamente toda la ciudad está muy orgullosa de UCLA, no solamente por el programa académico, que por supuesto es el orgullo de la nación, sino también por sus contribuciones académicas, por contribuir a la fábrica de esta ciudad en muchas maneras. Estoy tan contento que haya mencionado Jackie Robinson, el más grande héroe de todos, héroe de béisbol en la historia de nuestra nación, y nos recuerda a todos sus raíces que tiene Los Ángeles. Felicitaciones a los Bruins. Señor Juárez. Ahora queremos presentar el certificado a los Bruins del 2013 como campeones internacionales de béisbol a nivel universitario. Gracias. Ahora vamos a continuar, ir a la agenda especial. Sí, si puedo pasar lista. Bonnie Busqueros, Adío Fuente, Jorge Krikorian, Lavance Martínez, O'Farrell, Parks Price, Englander, 12 miembros presentes. Tenemos quórum. Número 11. Es una moción de recompensa. Voy a pedirle a Mike Bonnie que se acerque. Pero antes de eso tenemos una tarjeta. Voy a pedir a John Walsh. ¿Dónde está John? Antes de que te acerques, John, tengo a toda la familia aquí también. ¿Quieres hablar sobre esto? Buenos días. Si puedo pedirles a todos que presten atención. Tenemos un asunto aquí muy importante, muy grave. Si pueden prestar atención al señor Bonnie. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, colegas. Estoy en el podio hoy día debido a algo muy triste, muy grave. Estoy pidiendo una moción de recompensa con miembros de la familia y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Es horrible cuando le quitan la vida a alguien, especialmente cuando es algo de repente inesperado, cuando es algo violento.
Es mucho más horrible cuando es un hombre joven con una familia, con un bebé de 13 meses, mucho más duro cuando es un hombre joven que es un miembro de la comunidad que ha trabajado tan duro para proporcionar por su familia, que trabajaba dos trabajos simultáneamente para proporcionarle a su familia. En la mañana del lunes, el departamento de policía recibió una llamada de emergencia en Venice. Como resultado de la llamada, descubrieron que Guillermo Carmona Pérez, conocido por sus amigos y compañeros de trabajo como Mimo, había sido acuchillado y murió como resultado de sus lesiones. Esto ha sido devastador para la familia, ha traumatizado a sus compañeros de trabajo y ha hecho que la comunidad se sienta horror. El departamento de policía necesita ayuda para encontrar a la persona que le robó la vida a este hombre y que ha dejado a la familia, a los amigos y a la comunidad sin mimo. Quiero pedirle al capitán Johnson, que es el comandante a cargo del departamento de policía de la zona del Pacífico, que venga a decir unas cuantas palabras sobre el caso. Buenos días. El día de hoy es un día muy difícil, obviamente, para Miriam y su familia, no, sino para Guillermo Jr. Sí, tiene 13 meses con las justas. Nunca va a crecer para conocer a su padre, solamente lo que quede en la memoria. Estamos aquí hoy realmente para solicitar a la comunidad de Venice y a la familia de la ciudad, a alguien que haya visto algo, que sepa algo. Estamos preguntando hoy que por favor se acerque, ayude a esta familia durante el proceso de luto y traiga al sospechoso o sospechosos a justicia por este crimen tan horrendo. Quiero presentarle al detective supervisor para que dé unas cuantas palabras y luego le vamos a pedir también a su esposa que dé unas cuantas palabras. Mi nombre es Steven Katz. Soy detective supervisor de homicidio del lado oeste. Mis detectives están trabajando muy duro en este caso. Es muy triste. He hablado aquí con Miriam sobre Guillermo, lo duro que trabajaba, dos trabajos en el área, y ese día había armado un triciclo que compró por su hijo. Nunca llegó a su casa para ver que su hijo montase el triciclo porque tuvo que regresar a trabajar para su segundo trabajo, pero en su camino a casa fue asesinado trágicamente. En este momento estamos pidiendo ayuda de la comunidad que nos ayude a encontrar a las personas responsables de este terrible incidente. Esperamos que con nuestras acciones del día de hoy podamos obtener pistas. Miriam, ¿quieres decir unas cuantas palabras? Good morning. I just want to ask for your help and support. We are now left alone. My son is an orphan. We would like you to find the person that did that. We want the responsible person to pay for this. Yeah, we don't want this to happen again because if we don't do the best to find the murderers, this is going to continue happening. They destroyed a family. Este incidente sucedió después de la medianoche, cerca al pier de Venice, cerca a Washington y Pacific. Los restaurantes todavía estaban abiertos. Alguien tuvo que haber visto algo. Tal vez no sepan lo que han visto. Tal vez no sepan que era muy importante, pero le rogamos a las personas, alguien que sepa algo, alguien que haya visto algo, que llame al Departamento de Policía 1-800-222-TIPS o mande un texto.
TIP LA, TIPLA 274637, o visite lcrimestoppers.com. Quiero agradecerle a los medios de comunicación por prestar atención a esto. Es una situación horrible y peor por el hecho que la familia necesita ayuda para regresar el cuerpo de Mimo a su familia, a su pueblo de Oaxaca, además de pedirle a las personas que nos avisen. También estoy, si tienen algunos rastros también, les pido a las personas que nos ayuden con el costo del entierro, el transporte de los restos de Mimo a su familia, a su tierra. Los medios de comunicación tienen preguntas. Señor Pony, muchísimas gracias por haber traído a la familia. Por la tristeza, nuestro más sentido pésame va para usted después de este crimen tan horrible. Son terribles esos crímenes. Yo una vez estuve también parado en ese podio pidiendo una moción de recompensa para un miembro de mi familia. Quiero agradecerle por tener el valor de haber venido. Si podemos encontrar, sabemos que hay personas con información. Gracias. Gracias nuevamente. Con esto vamos a abrir la votación, colegas, en esta moción de recompensa. Cierre la votación y tabule los votos. 12 a favor. Gracias. Sí, vamos a mandar esto. Muchas gracias. Sin objeción. Señor presidente, ¿quiere cerrar usted la sesión especial y regresar a la regular? Sí, vamos a tomar el artículo 1 antes de una presentación adicional. Sí, vamos a considerar esto especial por tarjeta, señor Walsh. John, quiero agradecerte por haber exonerado tu tarjeta en el último artículo. Aprecio. Sí, señor Herman, gracias por aplaudir también. Ahora sigue el señor Herman por su aplauso y luego Juan Acala. John Walsh, Hollywood Highlands, blogging. Sí, AJ Walsh Confidential. Eso tiene que ver con protestas. Esto es para negar la protesta. A veces pensamos que la protesta tiene que ver con mejora y mantenimiento de exposición de la calle Sepúlveda, de la luz. Ya hemos visto esto por mucho tiempo. Muchas ciudades en California ya le pasan el costo de las luces de las calles a los propietarios de las casas. Yo soy marxista, yo no creo en comercio libre, hollywoodhighland.org. Sí, va a ser 87 a favor. Señor Herman. hollywoodhighland.org, John Walsh. Está un millón de veces correcto, una y otra vez, para que consten actas. Para que consten actas, cuando asistí a la junta, a la reunión de servicio público, me dijeron que no diga palabras, que use el decoro del idioma. Según el fiscal, manténgase atento al artículo que estamos hablando. Entiendo, para que consten actas. Todas las reuniones son accesibles. Nuevamente, continuar consideración de escuchar la protesta de la ordenanza. Primera consideración con relación a la mejora, mantenimiento de las luces Sepúlveda. Yo digo no, ustedes dicen sí. Retengan mi tiempo. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a tomar un minuto. Retenga mi tiempo. Realmente tengo muy poco que decir sobre este artículo, además de que todo debe de mejorar en esta ciudad especialmente. Sí, especialmente la vivienda para todos. Los asuntos de luces de las calles. Es bueno tener luces alrededor de personas que tienen casas,
Pero si no tienen casa, entonces deberían tener luces. No lo sé. Piensen sobre esto, señor fiscal. Usted ni siquiera tiene el derecho de decir nada. Es City Clerk el que debe estar hablando. Señor presidente, no está hablando sobre el distrito de iluminación. Sí. Muchísimas gracias. ¿Otras personas? Habrá 12 a favor. Otra presentación, señor Lavanche. ¿Está listo? Fantástico. Señor presidente, miembros del consejo, vamos a darle la bienvenida al director distinguido, al doctor Edward C. Clark. Sí, él es reconocido por el observatorio. Esta mañana caminé alrededor. Habían nubes después de la lluvia de ayer. Estuve inspirado. Caminé los pasos hasta arriba para ver la vista hermosa, sí. Este edificio ha sido especial para millones de personas. Nuestra ciudad apoya los eventos especiales. Él tuvo su BA en Pomona College. Después de Chris Christopherson obtuvo su BA. Tiene también un doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles. Nunca jugó béisbol, pero siempre está donde están las estrellas. Doctor, trabaja para el observatorio, da lecturas de los planetas. En 1972 se convirtió en trabajador a tiempo completo. Sí, él estuvo ahí cuando abrió el observatorio en 1935, pero muy interesante. Sí, en la esquina, tomó varios años que lo abran, pero está bien, es muy especial. Sí. Durante su carrera movilizó las exhibiciones en han habido mucha visita pública a este centro, al Observatorio Griffith. Quiero decir esto, es tanta verdad, reconocido internacionalmente por estudio en la astronomía. Ha dado tanto, si en sus viajes alrededor del mundo para ver las estrellas en el momento correcto para calcular las publicaciones del observatorio. Si esto mantiene las cosas de tal manera, a través del observatorio, ha conocido a tantas personas, está acá porque ha recibido un reconocimiento tan importante de lo que llamamos Andrew Tamat para el Instituto Americano de Física. Representa el Instituto de Física, el doctor Bert, que voy a llamar en un momento. Hay personas muy especiales que trabajan para la ciudad de Los Ángeles, pero el doctor Kroc, puedo reconocerlo por lo que ha hecho en 1992 con monumentos históricos, la marcha que nos llevó a la restauración del observatorio, el trabajo que ha hecho en representación de la ciudad de Los Ángeles al alcalde que le gusta el observatorio, Dr. Edward C. Clark. Un gran aplauso. Antes de que hable, doctor, quiero llamar a este otro doctor. No hay ninguna relación con el alcalde, pero es una persona muy especial. El alcalde Reardon apoyaba mucho el observatorio. Kathleen, sí, sus comentarios, por favor. Muchísimas gracias.
Estoy aquí en representación de la mesa directiva del Instituto de Física. Somos una organización de 9 sociedades científicas, todas en la ciencia física. Estamos muy orgullosos. Historia, tenemos programas de educación que incluyen premios cuando les rendimos honor a científicos que son muy buenos. Es la primera vez que el instituto ha presentado un reconocimiento en un lugar público. Gracias por tenernos hoy. Hoy día estamos acá para rendir honor al recipiente de Andrew, Dr. Edward, a través de todo su trabajo en el observatorio, para toda la comunidad alrededor del mundo. Esto reconoce las grandes contribuciones culturales, artísticas o humanistas en física o astronomía. Él es conocido, conoce otros científicos como Stephen Hawking, Dyson, como recipientes de esto, y también alcanzando al público sobre física y ciencias. Este Instituto de Física, yo presento este reconocimiento al doctor por tantos años de alcance comunitario, educación, shows en el planetario, por haber hecho libros, artículos, televisión, exhibiciones, lecturas y eventos públicos, así como su investigación arqueoastronómica, diferencia entre astronomía y culturas antiguas. Sí, felicitaciones, gracias. Sí, tenemos también personas distinguidas que quieren decir unas cuantas palabras. Sí, de la Comisión de Parque y Recreación. Gracias, señor Lavanche, doctor Redouf. Felicitaciones. Este departamento tiene muchas estrellas permanentes. Por supuesto, el local es fabuloso, pero especialmente las personas. Ninguna estrella brilla tan fuerte a nivel nacional. El reconocimiento muestra que no somos las únicas personas que reconocen lo que él es, como es para nuestra comunidad, la comunidad y para el mundo de ciencia, astronomía y también el mundo de parque y recreación. Todos estamos muy orgullosos en lo que él ha logrado. Sí, felicitaciones, felicitaciones. Sí, comentarios especiales del gran gerente general Parque y Recreación del Departamento de Transporte, John McCree. Gracias, Tom. Sí, muchísimas gracias por darnos este premio. Quiero decirle, como hace 10 años me convertí en gerente general de Parque y Recreación, inmediatamente comencé con la renovación del observatorio, $93 millones. Sí, las personas detrás mío han tenido un gran papel en la recaudación de fondos. Todos los domingos yo tenía una rutina. Este domingo en particular iba con mi perro, abría el periódico, sí, en la sección. Yo siempre veía lo interesante que era. Oh, decía, ir a Roma, va a ir al Vaticano, a la Torre de los Vientos. Sí, el doctor Edwin Krupp. Y yo pensaba, me preguntaba si estaba relacionado con la persona del observatorio, pero así es de reconocido nacional e internacionalmente. Él hace que la física sea algo agradable. Si uno va y escucha cómo él explica todo, no hace mucho sentido, pero realmente es una gran historia. Felicitaciones. Si lo digo desde el fondo de mi corazón, sé que sus padres lo dejaron ahí en el observatorio, ahí en Roma, y usted encontró este gran observatorio. Un colega anterior, miembro de Amigos del Observatorio, Joy. Ha sido mucho tiempo desde que he estado acá, aparte de la presentación, pero estoy encantada de estar aquí el día de hoy. He ido desde City Hall al Observatorio de Griffith. Menos presión para mí ahí. Y dos de los edificios icónicos y maravillosos de Los Ángeles. El honor al Dr. Crook. Es un hombre de gran energía, es un gran astrónomo, es un modelo, es
gran persona que nos lleva en tours alrededor del mundo. He visto las cuevas del Caribe. Es extraordinario como escritor. Puede hacer de todo. Increíble. Es una fuente de energía. Estoy tan contenta de estar aquí y tener la oportunidad de reconocerlo. Rendirle honor por los muchos logros que ha tenido en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Joy. Y por último, gran esposo por tantos años, un gran hombre, y con esto, Linda, en su memoria, no solamente le dio al planetario en el observatorio de Griffith, sino en el centro de ciencias, también el pabellón para la nave espacial. Hola a todos. Tengo el honor de estar aquí y compartir los momentos con el Dr. Crabb. Es un hombre increíble, un amigo maravilloso. Todo el mundo lo quiere. No puedo decir suficiente sobre el Dr. Crabb y el observatorio. Es una familia muy amorosa. Muchísimas gracias. Señor presidente, miembros de la audiencia aquí. Si no han estado ahora último en el observatorio, los amigos del observatorio, levántense. Tenemos muchos amigos presentes. Y los que están parados, siéntense. Sí, mucho gusto de verlos a todos. De esto se trata, de una institución fabulosa, por favor. Si el doctor Crabb, la doctora Reardon y Howard también tienen razón. El doctor Edward C. Crabb es nuestro héroe. Vamos, aplauso para Edward C. Crabb. Para cerrar, el doctor Crabb, sus grandes oratorias. Absolutamente no. Miembros del consejo, doctora Reardon y amigos, yo estoy desarmado por este reconocimiento general en uno de los mejores espacios de Los Ángeles, pero estoy muy contento por su apoyo. Lo que yo recuerdo es, ya sea que este observatorio es el único en el mundo de astronomía, si ha sido establecido por el nombre que tiene, la persona que tiene el mismo nombre, por física, arte, cultura y humanidades. El doctor Knapp estuvo muy interesado en humanizar la ciencia, y para mí es muy difícil de pensar en mejor plataforma que el observatorio de Griffith, operada por el pueblo de Los Ángeles, operada especialmente por el Departamento de Parque y Recreación. Fue concebido por Jay Griffith para poner a todos con el ojo en el universo y transformar individualmente la perspectiva con experiencia directa con las ciencias, observación y ya sea maravilla. Fue una de las mejores inversiones del Griffith y fue llevado a cabo con los amigos del observatorio. Fue ya sea una inversión pública privada, es el mejor del mundo. Este observatorio Griffith es un monumento tan increíble que las personas a veces se olvidan que no hay ningún otro lugar como este en el planeta Tierra. Una de las razones, y es obvia, el lugar donde está localizado. Localización. Esto está en el mejor lugar de Los Ángeles, y su característica fundamental, a pesar que el observatorio ha sido aliado con los valores astronómicos, no solamente se trata de astronomía, se trata de astronomía y de las personas. La identidad es preservada por el gobierno municipal. El observatorio Griffith es el observatorio del pueblo, y el gobierno es propiedad pública. Tiene la gran visión para asegurar su autenticidad, integridad y precisión. La ciudad se ha comprometido desde el principio a administrar el observatorio Griffith con astrónomos, y estoy sumamente agradecido al Instituto de Física por este reconocimiento. Me gusta ser un empleado público con los privilegios de poder llegar a trabajar para el observatorio Griffith y manejar a través de Griffith Park todos los días. Quiero agradecer a la ciudad de Los Ángeles, Departamento de Parque y Recreación, al personal del observatorio, los amigos del observatorio, y de hecho a todas las personas de Los Ángeles por haberme apoyado, por tener un apoyo tan entusiasta de un lugar artístico, humano, de la astronomía, física y ciencias, y por las oportunidades diarias de ir a la infinidad y más allá. Muy buen trabajo, señor presidente, por esta delegación.
Vamos a ir atrás. Miren todas las personas que están paradas. Sí, también tenemos aquí. Él nos ha ayudado a restaurar el observatorio tanto. Vamos a ir por la puerta de atrás. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Lamas, doctor Crabb. Felicitaciones. Gracias por todo lo que hace. Usted es un tesoro para la ciudad de Los Ángeles. Es adecuado que tengamos a miembros anteriores de este consejo como Joy Pipe y estrellas de Los Ángeles que celebren ya sea el reconocimiento del doctor Crabb y del observatorio de Los Ángeles. Señor Cuarez, ¿está listo para su presentación? Señor Cuarez. Colegas, hoy día tenemos el honor de rendir honor a la Liga Antidifamatoria. Sí, primero quiero que sepan que el concejal Blumenfeld no se puede unir con nosotros debido a muerte de su familia. Él es el previo presidente de la mesa de ADL en el Valle. Junto con nosotros en representación de ADL, Amanda Saskin, directora regional, señora Levine y su hijo Jason Levine, que es un director muy reconocido para padre de alguien que trabaja para concejal Blumenfeld. Vamos a darle una ronda de aplauso porque hacen tan buen trabajo. A través de la historia distinguida, este grupo tiene mucho activismo para eliminar los prejuicios, racismo y el odio. Ha sido en 1913 que Sigmund Livingston de Chicago formó ADL porque estaban atormentando a los judíos. Estaban, ya sea, tenían unas prácticas de estereotipo antisemita y violencia, como el linchamiento de Leo Frank. Bajo la orden independiente, LBL estableció por razón y conciencia, apelando a la ley sobre la difamación de las personas judías. ADL siempre ha asegurado justicia y buen tratamiento para todos y poner fin a discriminación injusta y ridícula. Cualquier grupo de ciudadanos en 1930 con nazismo y su marcha mortal, este grupo comenzaron a esparcir el veneno a través de los Estados Unidos. ADL se paró a la cabecera para hacer respetar los valores y para salvaguardar nuestros derechos y libertades. Durante el movimiento del derecho civil, ADL ofreció su voz y recursos para abogacía y educación, para que mantengan los esfuerzos legislativos y expongan ya sea las actividades asesinas del Ku Klux Klan. Por los últimos 100 años, ADL ha sido muy tenaz contra el antisemitismo. Ha expuesto muchísimas causas, enseñado a los estudiantes sobre en el Instituto de un Mundo de Diferencia para estar en contra del odio. Y también se ha enfocado en acciones de terrorismo doméstico, de acoso a través del internet y acoso a las personas LGBT. Esta liga se opone y está a favor de la democracia, libertad e inclusión. Director regional de ADL. Vamos a ver un video de 30 segundos que muestra alma y corazón de lo que se trata ADL.
Quiero preguntarle al director regional que nos diga unas cuantas palabras. Muchísimas gracias, Paul. Como ustedes pudieron ver en el video, ADL ha estado luchando contra el antisemitismo por más de 100 años. Somos la organización número uno en el mundo que enseñamos a las personas encargadas de la ley sobre esto. Somos lo principal de educación anti-prejuicios para maestros, para padres y niños, desde kindergarten hasta la universidad. Esta región tenemos. Hemos tomado papeles de liderazgo en educación sobre el holocausto, sobre comunidades minoritarias, asuntos LGBT y derechos. Todos tienen una copia de ADL. Quiero pedirles a todos que sí, voy a dejarlo para que puedan verlo. Son 100 años de historia de ADL. También tienen como un regalo el día de hoy una copia de Nación de Inmigrantes de John F. Kennedy. En 1958, después de la Liga Antidifamatoria pidió que resalten la contribución de los inmigrantes en este país, hubo un gran debate sobre la reforma de inmigración. Este ha sido el último manuscrito que escribió y se imprimió posteriormente en el 50 aniversario. Esta Liga de Antidifamación al presidente Kennedy le dio premio de la historia que deja. Su organización debería recibir un honor por su contribución a la herencia democrática, sí, por la igualdad, tratamiento para todos los americanos, que han hecho una gran contribución duradera a nuestra democracia. El día de hoy, mientras celebramos 100 años de cumpleaños de esta Liga Antidifamatoria, también conmemoramos el aniversario de nuestro gran amigo John F. Kennedy. Gracias. Muchas gracias, Amanda. No sé si hay alguien más que vaya a hablar. Si no hay, quiero presentarle esta recomendación que dice que el Consejo de Los Ángeles felicita a esta Liga Antidifamatoria por su 100 aniversario, bicentenario. A todas las personas, a los esfuerzos que contribuyen a la historia de la Liga. Si por esta Liga ha hecho que la ciudad de Los Ángeles sea ya sea un mejor lugar en el mundo. Muchísimas gracias, felicitaciones. Señor Cedillo, yo pienso que tenemos una presentación más, señor Cedillo.
Señor presidente, pro tem. Fabuloso, gracias, señor Cedillo. Es con mucho orgullo y tristeza que me paro aquí ante ustedes para contarles la historia del restaurante Barragán's. Sí, este restaurante es su restaurante favorito y se trata de cuántas veces los visita. Para muchos de nosotros, como es mi caso, mi restaurante favorito es Barragán's, localizado en la Sunset en Echo Park Avenue. Mayo 16 del 61, Ramón Barragán dejó su trabajo de cocina en Nayarit Restaurant y fue a una cocina diferente cuando abrió el primer restaurante de Barragán. Abrió en Glendale en 1981 y luego en Burbank en el 85. Hoy día el dueño es operado por su hijo Armando. Ya que Ramón ya se retiró, Armando puede ser encontrado en Echo Park, hablando con todas las luminarias locales, dando recomendaciones, apoyando a las organizaciones locales. Y no está junto, sino con su hermana Carmen, que revisa el local de Glendale, y su esposa, que está a cargo de Burbank. Por 52 años, Barragán ha servido como el pilar de la comunidad. Yo recomiendo el omelette mexicano, que es mi plato favorito. Es el que yo, básicamente, el único que he comido ahí. Recientemente hicimos una entrevista con La Opinión y el reportero preguntó si yo siempre iba a comer un omelette mexicano y la respuesta fue sí. Quiero decirles, en nota personal, por lo general yo me encontraba con mi esposa, ya trabajaba en una calle y sin planear siempre nos encontrábamos ahí. En la noche era un lugar donde mi sindicato local 60 hacíamos reuniones, fiestas, muy querido para mí personalmente, muy querido para mi familia y muy querido para todas las familias de Echo Park. Es uno de los pilares de nuestra comunidad, de los Dodgers. Van a estar perdidos sin este restaurante. Sí, los trabajadores de la ciudad y del condado también van a estar perdidos sin el restaurante. Es un día de gran orgullo y de mucha tristeza porque reconocemos que Barragán va a cerrar sus puertas el 13 de diciembre, sí. Estamos aquí para rendirles honor con una resolución. Muchas gracias, señor Cedillo, por traer a la familia Barragán aquí para rendirles honor. Echo Park está cambiando tan drásticamente. Este no es el tipo de cambio que queremos ver en lo más mínimo. No me puedo imaginar Echo Park sin Barragán, pero ahora todos vamos a tener que hacerlo. Solamente estoy contento de saber que los locales de Burbank y Glendale van a continuar estando abiertos. Espero que continúen asistiendo a este maravilloso restaurante. Sí, es una institución. Es más que esto. Es uno de los últimos negocios familiares que están abiertos, que necesitamos apoyar. Todos los angelinos deben escuchar, apoyen los negocios que familiares. Es lo que tenemos que hacer. Sí, esto es lo que necesitan hacer. Quiero felicitar a Armando Barragán, está con nosotros hoy. Él está a cargo del lugar de Echo Park. Y es voluntario en la comunidad. Él también sirve en la mesa directiva del Centro del Pueblo. Lo ha hecho por años. Has contribuido tanto a la energía, al valor, a la calidad de vida de Echo Park. Quiero pararme en este momento y darle mis y decirles qué institución tan maravillosa, qué vecindad tan maravillosa, qué gran negocio que ha servido a la comunidad. Vamos a extrañarlos muchísimo. Yo les deseo lo mejor y te voy a ver en Burbank o Van Nuys. Unas cuantas palabras. Quiero agradecer al Consejo de la Ciudad por invitarnos aquí el día de hoy y a la Ciudad de Los Ángeles
por hacer negocio en la ciudad. La ciudad de Los Ángeles ha sido una ciudad muy amigable para hacer negocios en representación de mi familia, mi padre, mi madre. Quiero agradecerles a todos por apoyar el restaurante familiar. Sí, y vamos a continuar en Glendale y Burbank. No nos vamos. Sí, ha sido una gran experiencia servir a la comunidad. Muchísimas gracias, sí, gracias. Gracias a ambos. Quiero pedirle a la comisionada de policía que se una con nosotros, sí, Sandra Figueroa. Muchísimas gracias, miembros del consejo. Muchos de ustedes, cuando yo conocí a Armando en los 70s, 80s, él se unió a nuestra mesa directiva. Él realmente recibió a nuestra agencia por el trabajo que hacíamos prevención. Si nadie realmente quería trabajar con ese tipo de población, pero él sí. Y tranquilamente él ha ayudado a desarrollar nuestra organización como comerciante, nuestra mesa directiva. Él realmente ha guiado nuestros esfuerzos para que nosotros podamos comprar un edificio, invertir en otro edificio y convertirnos en propietarios comerciales. Él me enseñó a ser este tipo de comerciante comercial. Antes todos los dábamos gratis, los servicios a las familias, y a pesar que aún hacemos eso, si no hubiera sido por su liderazgo en estos comercios que comenzamos a llevar a cabo, nosotros hemos contribuido al desarrollo económico de EcoPac debido a los consejos de Armando Barragán. Gracias por ese honor. Realmente yo estuve muy fastidiada y me da mucha pena ver que cierran las puertas, pero todavía van a estar alrededor. Voy a reconocer a su esposa porque ella ha estado junto a él como voluntaria en todo el camino de su vida, ¿sí? Siempre ha sido un equipo, un esfuerzo familiar. Si no fuera por esta mujer, Armando no estaría aquí. Yo siempre le digo esto, si no es secreto, los amo muchísimo. Sí, la señora Carmen. Esta mujer algunas veces, ella tiene, a veces es el pilar de lo que sucede en la comunidad, pero ahora lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, señor Lavanzo. Armando, gran trabajo, tu familia. Y Bill, si estuviera Bill García, él reza por ti desde arriba. Gracias. Y por último, quiero hacerle esta presentación. Este certificado en representación de la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias por este compromiso a la comunidad, por representar a la comunidad. Gracias. Sí. Señor Lavanche, no estoy seguro si todavía sigo en el salón del consejo o no, pero hay personas aquí de Noruega. Sí, ahora han venido a Los Ángeles, son parte de su viaje, querían venir a la municipalidad de City Hall. Todavía están aquí en el salón, hay que darles una ronda de aplauso. Muchísimas gracias. Felicitaciones en su viaje. Esto concluye todas las presentaciones. ¿A dónde nos lleva esto? Artículo número 8, considerado especial por tarjetas. Sí, señor Sachs. El señor Herman, John Walsh. Gracias, buenos días nuevamente a Arnold Sachs. La razón, esto es un asunto personal. Tienen las personas que hacen cumplir las violaciones de RIP. El miércoles tuvieron un artículo en la agenda con respecto a posiciones, clasificación. Uno de los artículos de la agenda indicaba posiciones para mejorar los ingresos. Yo quiero preguntarles nuevamente,
mientras que no hay ningún personal que vaya a ver las propiedades que han sido embargadas, que están en mala condición, si sujetas a multas de $1,000 por día, si este consejo necesariamente, algunos miembros del consejo de la ciudad actuaron como hace 3 años, y como curiosidad, ¿cuánto dinero de esta ordenanza de $1,000 diarios por violaciones, por hogares que están en mala condición y embargados? Yo estoy seguro que el dinero es cero. Entonces, ¿por qué tienen la ordenanza en los libros con la oportunidad de colectar fondos? Estamos en noviembre. Sí, no empezamos con las audiencias de presupuesto en 4 o 5 meses más. ¿Por qué tenemos estas dificultades financieras y se niegan a asignar personal? Sí, colectar fondos para propiedades. Hable con su concejal y pregúntele por qué. Gracias. Sí, quien esté listo, acérquese. Son los próximos. Gracias a esta acción de resolución para este programa. Sí, para vivienda de precio asequible en Los Ángeles. Hay momentos de responsabilidad, sí. Doug Jeffrey gana más de $300,000 para que desalojar personas en Boca. No está hablando del problema de escro en estas propiedades. Sí, el orador debe de hablar. ¿Puedo continuar? Gracias. Resolución para remover varias propiedades de la cuenta de RIP. CD 6, 10, 11, son los distritos, distrito 1, 14. Todos estos hogares que están en RIP, cuando la economía está ya sea derrumbándose, la ciudad dice que no tiene dinero, pero bajo mandato federal sumado, bajo la autoridad de la vivienda, el gobierno federal dice, está aquí. Algunas veces el uso del lenguaje no se le entiende. No puede sacrificar oratoria política cuando hablamos de escro de renta. En conclusión, además, mi consejo es responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. Paren la locura, paren toda locura cuando se trata de autoridad de la vivienda. FBI, ¿dónde están ustedes? Ustedes investiguen, sí. Gracias por tomar nuestro tiempo, señor Herman. Señor Alcalá, solamente quiero tomarme un minuto en este artículo, retengan mi tiempo. La ciudad tiene, ellos no tienen que involucrarse en bienes raíces. Las personas son las que deben, el pueblo debe encargarse. Ustedes están causando que las personas se queden sin techo. Sí. De al quitarle la propiedad 4131. Sí, ustedes están enredando todo para que nadie tenga un lugar donde vivir. ¿Qué les dio la autoridad de mantener a las personas sin techo? Señor fiscal, usted ni siquiera tiene el derecho de callarme. Señor presidente, no está hablando sobre el artículo. No, sí, usted estuvo hablando otro artículo o comentario público. ¿Puede reservar esto para comentario público? Nosotros no retenemos ningún tiempo, gracias. Señor Walsh, buenos días. Hollywood Highlands, O.J. Walsh Confidential.
Esto es muy importante, Rip. En la ciudad, si usted renta, quiero que todos escuchen, si usted es dueño de una propiedad, si el propietario ha violado el código, usted tiene que decirle por escrito. Si él no hace nada, entonces usted siempre venga, vaya al concejal, sí, y les entrega toda la información. Ellos hacen muy buen trabajo de escrow. Básicamente van a hacer una investigación. Si encuentran que hay algo, violaciones al código en sus propiedades, entonces tiene que pagarle la renta a la ciudad, no al propietario. Créanme, estas personas les limpian las violaciones muy rápidamente si no se queja. Vaya Rip, es un programa excelente. Si yo les digo, HollywoodHighlands.org. Sí. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. 11 a favor. Tenemos solicitud para reconsiderar el artículo 2 para el señor Fuentes. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos. 11 a favor, señor Fuentes. Gracias, señor presidente. Mi moción también pidió reconsiderar que se abran los comentarios públicos, porque erróneamente les dije a los miembros del público que sus tarjetas de comentario público iba a reabrir esto. Espero que podamos tomar comentarios públicos, pero ya pudimos satisfacer los comentarios públicos en comité, sí, pero queremos comentar sobre estos artículos nuevamente. Juan Alcalá, John Walsh. John, sí, quien venga primero. John Walsh, HollywoodHighlands.org. Esto tiene que ver con el nombramiento del doctor Rosalindo Hugo para relaciones de empleados. Por lo general hay alguien que está aquí sentado. ¿No hay alguna manera que objetemos a esto? Según lo que sabemos, la señora Lugo no tiene ninguna fotografía de niños en su posesión. Sí, ahora esta persona que tenía esta pornografía está en la prisión. Para esta posición, la doctora Rosalinda, si se desvía de la política del alcalde, el alcalde lo indica y ella sale. Sí, muchas gracias, John. ¿Cómo le va, Juan? No le dé al alcalde una pulgada ni al consejo una pulgada porque toman todo. Sí, no me interesa quién nombren. Están haciendo las cosas como quieren de todas maneras. A quien pongan en el trabajo va a seguir un patrón que se sigue desde la era de los romanos: mantener a la gente sin hogar, sin techo, mantenerlos como esclavos. Ya es tercera advertencia, que no estás hablando del artículo en particular. Con respecto al nombramiento de la doctora Rosalinda Lugo, sí, a la mesa directiva de relaciones de empleados. ¿Qué significa? Yo quiero saber qué significa esto. La junta o la mesa directiva de relaciones de empleados, que se necesita alguien para que sea árbitro entre la ciudad y los empleados. Por lo que ustedes no saben lo que necesitan los empleados, necesita una junta de relaciones. Yo diría que ustedes deberían ser lo suficientemente inteligentes como para saber lo que necesitan los empleados, sin tener intermediarios que estén litigando por los empleados. De eso es de lo que están hablando, desperdiciar dinero en los empleados de la ciudad, dinero que no se necesita desperdiciar. Denles hogares a las personas primero. Muchísimas gracias. Ahora, Shell. Crazy.
Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Estoy aquí de la coalición de sindicatos que representan 18.000 trabajadores. Estamos para hablar sobre la nominación, no de la nombrada por el alcalde Rosalinda, sino para el proceso que ha sido abandonado. En los últimos 42 años, desde 1971, y la adopción de esta ordenanza de relaciones de empleados, los miembros de la mesa directiva han sido seleccionados a través de un proceso bilateral donde la unión y el patrón se une y acepta a los nominados, que son profesionales neutrales en el campo de relaciones obrero-patronal. Eso se manda al alcalde y el alcalde lo selecciona de esa lista. En este proceso, el alcalde Garcetti ha declinado de remitir una directiva ejecutiva que esta fue establecida por el alcalde Reardon, que establece el proceso. Nosotros estamos preocupados sobre el abandono de un proceso bilateral que sea justo para cualificar a los neutrales, que sean eficaces para ambos lados. Y le pedimos al Consejo que se preocupe con este proceso y sobre la selección que se haga de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Miembros del Consejo, por favor, comprenda que esto de ninguna manera es un voto de no confianza, un ataque a la doctora Lugo, que tiene una carrera muy brillante en educación. Pero esto se trata de la desviación de un proceso de 42 años que ha servido al pueblo de Los Ángeles muy bueno. Es un proceso que trajo neutralidad a la ciudad de Los Ángeles. El señor Ruiz, nominado por Obama a través del Tribunal de Apelación, considerado para el Tribunal Superior de California. Esto se trata de personas como Tom Roberts, que sirve en esta mesa directiva. El señor Lugo va a reemplazar al Imperio de Béisbol Horowitz. Está pidiendo al Consejo de la Ciudad que tenga una discusión importante, porque esta es una desviación. Este Consejo, como entidad legislativa de la Ciudad de Los Ángeles, debe de reconocer que es una desviación y debe de conversar con respecto a si es una desviación para el interés de la ciudad. Nosotros no pensamos que sea. Si usted ve la historia de quién sirve en esta mesa directiva, y más importante que nada, los resultados para las personas de Los Ángeles, ustedes van a ver que esta desviación no es el mejor interés de la ciudad ni del pueblo. Si ustedes ven cuántas decisiones ha tenido que tomar esta mesa directiva sobre RIP, cuántas veces las personas han desafiado esta mesa directiva, van a ver que no ha sido muy seguido. Si ustedes no se desvían de un sistema que trabaja, ustedes ven. Si piensan que el sistema no trabaja, pueden establecer ustedes un sistema, entendiendo que la lucha es en el Tribunal Superior, y eso, damas y caballeros, no es para el mejor interés de la ciudad. Muchísimas gracias. Sí, ahora le voy a dar el micrófono al señor Fuentes para cerrar. Gracias, señor presidente. Yo quiero asegurarme. Sí, me disculpo por traer esto de regreso. Ha sido mi culpa que no entendí el proceso. Este es un buen segmento para... Este asunto es importante para todos nosotros como concejales. Quiero darle una historia sobre lo importante que es la Junta de Relaciones Laborales. Fue establecida en 1971 por ordenanza. Fue muy específica al decir que esta mesa directiva iba a nominar a personas a su mesa directiva en un proceso por el cual obrero patronal iban a presentarle al alcalde, y él iba a tomar una decisión de acuerdo a esta lista. Esta lista se ha practicado por más de 30 años. En el 2000, por una razón, durante las conversaciones de la Constitución, se omitió. No pienso que haya sido intencional, pero la Constitución no menciona este proceso ya más luego. El alcalde Reardon emitió una directiva para seguir el proceso que había llevado a cabo esta mesa directiva por muchos años. El alcalde Villaraigosa, Reardon, también
cumplieron. Pero ahora hay una desviación, ya oyeron al testimonio público, hace que sea que se haga algo completamente diferente para nominar. Sí, yo pienso que esta ordenanza actual que ha sido tachada eliminada le da al alcalde mucha más autoridad de a quién puede nombrar siempre que proteja el interés público. Yo pienso que debería ser el doctor Lugo y todos los comisionados, pero tal vez en esta, siempre que podamos establecer que ella es, ya sea una profesional neutral en el campo de leyes. Tiene mucha autoridad y en los deberes de la ciudad de Los Ángeles ha sido diseñado de manera que ya sea obrero o patronal puedan empezar con el mismo pie, que tengan la capacidad de emitir órdenes para citatorios, capacidad de investigar, capacidad para nombrar ya sea oficiales de audiencia y árbitros. Esto es un rol muy importante para todos nosotros, asegurarnos que se lleve a cabo de manera imparcial y, más importante que nada, justa, porque miembros, cuando la Junta de Relaciones Obrero Patronal toma una decisión y esta decisión termina en el tribunal, le cuesta a la ciudad de Los Ángeles dinero, más que nunca. Es muy importante que nos aseguremos que haya balance. Yo creo que hay un gran potencial en la candidatura, pero el proceso que ha funcionado por 42 años ha sido hecho para tener el mejor pie legal como ciudad. Yo diría que el poder que se le ha dado al doctor como resultado del cambio de la Constitución en el 2000 es a su criterio. Yo no pienso que yo tenga el poder legal de decirle no, nombren a la señora Lugo, pero yo les pido a todos que piensen si queremos continuar con esto. Nos pueden asegurar que es una persona neutral, profesional, pero la ley es, yo diría, este es, sí, cuando se trata de nuestro presupuesto, este es un puesto muy importante que tiene la ciudad. Por eso es importante hacerlo correctamente. Ahora quiero que CEO se acerque y nos ayude a comprender cómo esta posición es diferente a cualquier otra posición de comisionados. Sí, con esto, debido al sobretiempo, tenemos otros miembros también. Sí, ahora podemos hablar con los otros miembros y clarificar juntos y colectivamente, responder a todas las preguntas a la vez. Ah. Sí, mi colega ha dicho su posición, que ha sido muy larga y continua, una práctica larga y continua. Ha sido muy cándido al hecho de que la práctica no es apoyada por la ley. Ejecutivos como el alcalde en este caso tienen el derecho a hacer nombramientos. Y lo reconocemos, pero hay la creencia que muchos comparten que el proceso nos lleva hacia algo justo. No es necesariamente apoyado por la ley. Esto es algo, una práctica de costumbre, que las personas piensen que los resultados, ya sea que el proceso nos lleva a resultados justos. La candidata está muy bien cualificada y es justa y es neutral, pero eso no es lo que tenemos en disputa hoy. Si no, lo que tenemos en disputa es cuál es el proceso adecuado. Y los sindicatos han hecho un caso, un argumento en base a la historia, que hay una gran creencia que debemos de respetar el proceso. Las preocupaciones deberían tomarse en consideración. Uno pierde, según argumenta. Uno no pierde nada al permitir un proceso en algún momento. Los ejecutivos, los concejales tienen que tomar decisiones.
Eso se ha hecho. Quiero sugerirle al alcalde, con todo respeto, que se tome en consideración el debido proceso de ley, al proceso histórico, a la manera que sea adecuada y continuar. A la vez, el alcalde y todos los ejecutivos tienen el derecho de hacer sus nombramientos. Ellos han sido elegidos por el pueblo y el pueblo confía en ellos para que ejerciten este derecho. Debemos apoyar al candidato y solicitar la consideración del proceso. Señor Cuarets, el señor Cedillo ha articulado mi posición ya. Yo pienso que el proceso anterior era un buen proceso. El alcalde ha escogido otro proceso que legalmente tiene el derecho de hacer. Es el alcalde, lo apoyo. Esa es su prerrogativa. Yo pienso que la candidata no está cualificada, en el proceso requerido por el proceso. En el futuro yo pienso que los árbitros profesionales deben ser seleccionados para esta posición y espero que esto suceda en el futuro. No estoy seguro si al tener a una persona en los conocimientos que se requieren, se han requerido en las últimas décadas, va a ser un cambio desastroso. Yo pienso que todos en este grupo tienen la falta del historial adecuado. Sí, para hacer lo que necesitan hacer. Voy a votar a favor, pero yo le pido al alcalde muchísimo que en los futuros nombramientos vuelva a reintegrar este proceso. Si vuelva a reintegrar el nivel de, vuelva a usar el nivel de conocimientos requeridos para este puesto. CEO nos podría dar una idea de cómo esta posición de la comisión es diferente a los requisitos, a los deberes que tienen. Por ejemplo, esta comisión puede ya sea hacer citatorios o requerir documentos. Esta comisión tiene 5 miembros que supervisan mucho de las relaciones de los empleados. Básicamente, determinan las unidades de negociación, arbitrajes, prácticas, cargos. Con respecto a residencia, no tienen que ser residentes de la ciudad de Los Ángeles. Se les paga por reunión. Tienen una reunión por mes. Se les paga $750 por esa reunión. Miembros, nuevamente. Es muy importante reconocer que por años ha sido una ley y ahora es un proceso diferente. Yo pienso que es muy importante entender esto. Sí, cuando vemos otros nombramientos que vengan para el futuro y cuando la conversación de cambiar la constitución venga, tengamos un proceso que reconozca, lo importante que es para nosotros tener ya sea un punto legal, cualificar para este punto legal, y les pido que consideren esto. Desafortunadamente, hoy día tenemos que decir que conforme vamos hacia adelante, tenemos que pensar, señora Lugo, gracias. Yo pienso que he escuchado que esto se trata más de proceso, no de cualificaciones. Muchísimas gracias por su servicio. Yo, desafortunadamente, voy a votar no. Gracias, señor presidente. Ok, con esto, señor Parks. Muchas gracias. Estoy confundido. ¿Cuál es el proceso que se está violando? ¿Qué percepción que se está violando? Cuando cambió la Constitución en el 2000,
Sí, entonces ya está, es tan antiguo que ya no llamamos la nueva constitución. Hubo una revisión en la constitución anterior que permitía que exista un proceso donde la administración y los obreros se unían para recomendar nombres al alcalde. Cuando se revisó la constitución en el 2000, esta comisión acabó. El alcalde Reardon, Villarraigosa, Han continuaron con este proceso como directores ejecutivos. El alcalde Garcetti ha rescindido esto, ha escogido hacer un nombramiento como a cualquier otra mesa de comisión, cualquier otra comisión. Cuando hablamos de experiencia, el hecho que la persona está en una posición de gerencia, ¿cuál es la presunción? ¿Están buscando un tipo de empleo más definitivo? Que típicamente nosotros, sí, escogemos a alguien que sea neutral, que sea árbitro, que sea oficial de audiencias. Sí, ha habido una percepción que en los asuntos médicos, la Unión Obrero Patronal, nos dimos cuenta posteriormente que no es mandatorio, sino que actualmente es asesoramiento. No, pero las personas tienen una percepción y posteriormente encontramos que es algo diferente. Colegas, quiero decir que la constitución anterior ya no existe, no está vigente. Este alcalde, estamos obligados a tratar de apoyarlo. Él está siguiendo las reglas y la ley. El hecho que no use el mismo sistema que otros voluntariamente escogieron usar, sí, no le quita sus calificaciones como candidato. El alcalde tiene derecho a escoger a la persona que piensa que es la mejor para la ciudad. Él ha seguido el proceso para crear su proceso. Él ha tomado en consideración todas las cosas que se llevan a cabo, que suceden. Sería injusto imponerle regulaciones que otros alcaldes voluntariamente se tomaron. En vez de que él use sus ideas y dirección en los próximos 4 a 8 años. Sí, ya que no veo a nadie más que está, va a dar sus comentarios, abra la votación. Cierre la votación. Tabule los votos. 10 a favor, 1 no. Ahora, artículo 10, considerado especial por tarjeta. Vamos a enviar el artículo 2 sin objeción para firma. Muchísimas gracias. Sí, han pedido que mande esto. Sí, absolutamente. Richard Hobb. Buenos días. Para clarificación, los volantes que he distribuido, señor presidente, sí, los presentaron. Tengo que averiguar. Sí, los hemos recibido. Gracias por la clarificación. El asunto es la ordenanza que han escrito es vaga. No crea. Hay dos decisiones que se contradicen. ¿Cómo se ha escrito esta ordenanza? La primera es, ¿qué es un negocio? Bajo la ciudad de Los Ángeles, el tribunal decide lo que es un negocio. En esta ordenanza, la manera que está definida contradice el mandato judicial. Y oratoria comercial, si las personas contra Gansel decisión define la oratoria comercial. Esta ordenanza no cumple con la decisión
del Tribunal de Apelación. Esta ordenanza está equivocada. Sí, voy a llevarme esto de regreso al caso BC-488607, moción para clarificación, y pedirle al juez que tache esto. Gracias. Señor Sachs, continúe el señor Walsh. Quien llegue primero al micrófono, acérquese. Vamos a regresar a la idea simple de Glass-Steagall. Para que podamos entender la consideración continua del fiscal y de las ordenanzas. Tenemos el caso de Suma ad hoc contra el Consejo de la Ciudad, que no era constitucional. Estoy tratando de hablar con usted, para las personas que hablan, que escuchan, tenemos quórum absolutamente. No está hablando sobre el tema, sí, nuevamente. Sí, por favor, hable sobre el tema. Sí, sobre vendedores ambulantes. Hay disposiciones que estipulan sobre la venta de tickets. Debemos mantener la responsabilidad donde es. Sí, retenga mi tiempo. No retenemos tiempo. La próxima persona. John Walsh, HollywoodHighlands.org. J. Walsh Confidential. ¿De qué se trata esto? ¿Ustedes van a limitar la libertad libre en la calle? ¿La libertad del habla? ¿Y a solicitación no agresiva? ¿La guerra revolucionaria? De manera que podamos decirle vaya al demonio al Rey George. Esto es América, no es Salvador ni México. Podemos decir lo que queremos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Es de la venta de tickets. Esto es en contra de la ley de los revendedores. De eso se trata. Sí, yo no soy un fan de los revendedores, pero tienen un derecho. Muchos de ustedes, tal vez 98%, han estado en el Hollywood Bowl. Hacen un trabajo excelente en Hollywood Bowl, en Hollywood. Controlan a los revendedores. No necesitamos otra ley para controlar a los revendedores. Ahora van a votar. Lo que está haciendo esto está criminalizando la libertad del habla. A uno les interesa. Todos ustedes le dan dinero, incidentalmente. En este momento, muchos revendedores son minorías. Y veo, y esto es lo que van a hacer, ustedes van a tener policías. Y vamos a ver lo que sucedió ayer en Compton. Forzaron la solicitud de prostitutas menores. Ustedes no escuchan eso, solamente hablan de contratos y de revendedores. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Arnold Sachs. Muy rápidamente, ustedes han tomado una posición en la legislación estatal sobre la venta de, ya sea de comida horneada en casa o de bocados horneados en casa, para permitir que las personas, vendedores ambulantes, vendan. Para ampliar la ordenanza para que los vendedores vendan como hot dogs, lo que pone el hot dog en el grill, para que tengan su permiso de salud. ¿Dónde los pone a ustedes esto? Con relación a los camiones. A los camiones de tacos, ¿dónde los pone?
Esto es una venta ambulante, sí. Ya se no, pero. Sí, para que conste en acta, señor presidente, hay un error tipográfico en la ordenanza. En la página 1 de la ordenanza. Por favor, tome asiento, está fuera de tiempo ya para los comentarios públicos de artículos específicos. Línea 2 de la ordenanza dice elimine sección C2A en vez de C2. En la página 2 dice en medio de la página, bajo el pueblo de la ciudad de Los Ángeles, debe decir subsección C2A en vez de C2. Estos cambios, voy a reflejar estos cambios tal y como se han enmendado. Vamos a tomar la votación, abran la votación, cierren la votación y tabulen los votos. 11 a favor. Señor presidente, esta ordenanza va a ir para una segunda lectura el 3 de diciembre con correcciones técnicas. Último artículo, artículo 9, considerado especial por tarjeta, Arnold. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente. En este artículo, sí, quiero hablar específicamente sobre las tarifas Quimby, los fondos Quimby. Sí, esto se trata de los fondos Quimby. Esto es una historia del periódico del centro de Los Ángeles. Los fondos Quimby, el fiasco. Es una historia del 2007, de 120 millones que colectó la ciudad de tarifa Quimby, hay millones que todavía no han sido asignados. Eso fue en el 2007. Tenemos una situación con estos fondos que no se gasta en la definición del condado. Permite que en noviembre 5 del 2013 los Quimby fees. Sí, están en vez de capital acumulado. ¿Van a pagar esto en vez de pagar algo más? Tal vez para impuestos a la propiedad. ¿Cuál es la definición de la ciudad de fondos Quimby? ¿Están de acuerdo con la definición del condado? ¿Cuánto se ha acumulado de estos fondos Quimby? Ha indicado 7.5 millones de dólares no se han gastado. Sí. Hay deficiencia de partes. Y se están usando los... Hay deficiencia de parques. Se están usando los fondos Quimby para desarrollar parques. Sí, deberíamos ver cuántos fondos Quimby hay disponibles en su distrito para que tal vez puedan tener un parque público. Arnold regresa. Comentarios públicos. Ya que no veo a nadie más, abra la votación, cierre la votación y tabule los votos. 11 a favor, acérquese para comentarios públicos. Arnold Sachs iba a tratar unas cuantas cosas. Señor presidente, hubiera sido agradable que permita. Sí, abre artículos, pero no permite que las personas hablen, no es justo. Una de las cosas que han pasado, y estoy sorprendido, que no presentó al concejal de Pasadena que estuvo acá para hablar de relaciones. Sí, un concejal de Pasadena que está sentado en la Junta de Relaciones Laborales hablando de conflicto de interés. Sí, lo que quiero hablar es de unas cuantas cosas.
si quiere continuar con la expansión. En un artículo la semana pasada reiteraron que no iba a haber expansión. Sí, hasta que no tuvieran un equipo de NFL. Sí, no va a haber expansión. ¿A dónde deja la ciudad cuando se trata de nuevos contratos para nuevas convenciones? Estamos siendo secuestrados por AEG. Sí, me pregunto. Sí, el señor Cedillo encontró esto en su distrito y en distritos alrededor de la ciudad. Sí, señor Lavanche. Quiero presentar a grandes estudiantes del Cal State Los Ángeles que han venido a ver nuestras presentaciones el día de hoy. Mi nombre es Craig Johnson. Sí, de la Asociación de Ciencias Políticas. Vicepresidente, gracias. Vicepresidente María. Sí. Va a ser reconocido. Sí, van a ser reconocidos. Juan Alcalá, acérquese. Esta no es democracia, estudiantes. Tenemos muchos idiotas aquí diciéndole a los demás idiotas lo que deben hacer. Esto no es democracia. Sí, educación política, mi cola, no funciona. Están educando a las personas como en el tiempo romano. Vamos a ir a agarrar a la otra persona, vamos a quitarle su casa, todo lo que tienen. Fríguenlos a la otra persona, a nuestro vecino. Especialmente si es bonita. Correcto. Son sexistas. Está hablando sobre el artículo bajo esto. Y sé que tú amas a las mujeres y yo también. Yo quiero vivienda para todos. Tienes que hablar sobre este tema. En Los Ángeles tenemos un sistema, aristocracia de políticos que les dan cargos a otros. Las personas no cuentan en esta ciudad. Cuando usted cuenta votos, usted dijeron que yo tenía 3 votos. Muchas personas me dijeron que votaron por mí. Entonces, ¿quién demonios cuenta los votos? Esto no es una democracia. Obama ni siquiera sé cómo está en su cargo. Bush, ¿cómo demonios lo eligieron? Esto no es una democracia. Estoy haciendo un buen punto ahí. ¿Y qué pasa con vivienda? ¿Por qué tenemos tantas leyes de bienes raíces que están en contra del pueblo? ¿Por qué no podemos tener un sistema paralelo donde todos comienzan con una vivienda y de ahí empezamos? Garcetti, tú puedes cambiar el sistema. Gracias. El sistema de vivienda, demonios. Apreciamos que comparta sus pensamientos. Señor Cooper no está acá presente. Barajas. Gracias. Yo pienso que mi tarea para determinar lo que es un ciudadano de los Estados Unidos cuando confrontamos caos en los Estados Unidos es la misión de los ciudadanos de que la autoridad cívica conquiste a los tiranos. Uno de los principios de la ley de Glass-Steagall era eliminar esta especulación de Wall Street en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Pero el principio de Glass-Steagall
es el sistema crediticio. Bajo la Constitución de los Estados Unidos dije que el crédito federal sea para educación, salud, desarrollar programas. Ahora, si alguien quiere ahorrar dinero o recortar en servicios, tiene que entender que esto es cometer traición, es un crimen contra la humanidad. Los nazis tenían esta filosofía. Nosotros en los Estados Unidos podemos hacer todo lo que requiera, y también otras naciones pueden hacer lo mismo. Glass-Steagall, que fue removido en 1999, debe ponerse en vigencia de inmediato. La Reserva Federal está poniendo trillones de dólares. Tiene que entender que nos están matando. Eso es lo que está sucediendo. Como ciudadano tengo que enfatizar. Las personas de Estados Unidos tienen que traer este principio. Debemos sobrevivir y vivir. Se va a tomar en cuenta este punto. Richard Robinson. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias. Estoy bien. Señor presidente, miembros. Esto va a sonar de manera, me va a hacer sonar como un político pidiendo plata, pero tengo en el centro, en Skid Row, un hotel de necesito su ayuda. Creo que puedo poner una capilla ahí para traer las personas hacia Dios. Gracias. Gracias. Espero que cerremos la moción en honor del presidente de los Estados Unidos. Hace 50 años yo era estudiante universitario, trabajaba en la escuela. Alguien se me acercó y me preguntó si había un radio. Y dicen, sí, acaban de decir que al presidente le han disparado. Cuando prendimos el radio, todas las estaciones en el radio tenían música de funeral, excepto las noticias internacionales. ¿Dónde está Herb? No está acá desde noviembre 6. No hay recompensa por el asesino de Joseph Garo, porque el departamento de policía dijo no vale la pena. Y le pregunté a la Banshee y me dijo el departamento de policía no lo quiere, no lo solicita. Esto no es un asesinato de pandillas, si no me pregunto si ha sido
un crimen contratado. ¿Por qué se metieron y revisaron toda la casa? ¿Qué estaban buscando? Estas son preguntas. Y quieren culpar a alguien a cuatro cuadras que estaba manipulando un carro, no. Si era pandilla, sabrían. Hubieran dicho que fue un asesinato de pandilla. Lo que sabemos es que Mike Garrow está usando este funeral en su campaña para tomar el cargo que la Bunch está dejando. Se trata de Mike Garrow, no de Joseph Gatto. HollywoodHighlands.org. Sí, Jackie Autry, voy a poner esto, y de HollywoodHighlands.org. LA Times está llamando a mi blog porquería. Como presidente del comité, los detectives se acercaron en el momento adecuado y solicitaron una moción de recompensa. En este caso en particular, están trabajando 24 horas. Si el señor Walsh tiene su opinión y hay libertad de habla. Solamente quiero hablar con respecto al señor Garrow. Todos sentimos esta pérdida trágica por la familia Gatto. Sí, gracias por compartir. Está correcto. Apreciamos esto. Con esto, miembros, concluye la agenda. ¿Dónde nos lleva? Sí, mociones para anuncios y derivaciones. Vamos a considerar esto. No hay nada más en el escritorio. Sí, con esto, ¿alguien tiene algún anuncio especial? Oh, lo siento. Sí, señor Herman, no lo hemos escuchado. No vi su tarjeta. Sí, estamos seguros que tiene algo importante que decir. Agosto 7, 2013. Sí, he puesto en actas la responsabilidad de la ciudad por discriminación contra personas con discapacidad, especialmente contra mí. Y el fiscal que me ha lesionado, como dije, lo hago de una manera que no conduce a su manera, siempre es diferente. La ciudad se va a lesionar a sí misma. ¿La bestia de la ciudad? Mientras que duerme la ciudad de Los Ángeles, sigue soñando, no es irrealista. Muestre acoso sexual es ilegal. Y es por eso que creé esta canción. Regresando a esto. La señorita Martínez, ¿cuándo vamos a parar el acoso? Hay solamente una mujer en el consejo. ¿Acoso sexual en la ciudad de Los Ángeles? El señor Englander no está en su escritorio. El señor Wizard no está en su silla. Tenemos quórum. Debemos de parar con el acoso sexual. Retenga mi tiempo. Y su tiempo acabó. Gracias. Con esto, ¿algún anuncio? Señor Fuentes. Gracias, señor presidente. Quiero recordarle a mis colegas que todavía pueden venir a correr el 5K en el Distrito 12. La división de Mission sirve más, también sirve el 7. Quiero agradecerle al concejal O'Farrell. Él corrió también el 5K y me ganó. Sí, noviembre debemos de continuar saludables. Es mañana a las 8 de la mañana en el Departamento de Policía de Misión.
Fantástico, gracias, señor Fuentes. ¿Algún otro anuncio, colegas? Sí, un comentario más, una tarjeta más. Sí. La razón que quiero hablar con el consejo hoy es porque estoy sin techo por 3 o 4 años. Y puedo trabajar. No puedo trabajar, he estado recibiendo seguro social. Pero quiero parar de usar esto, obtener un trabajo regular. Tengo una solicitud en espera con el FBI. El problema es que tengo narcolepsia. Traté de tomar un curso en línea y no lo pude completar. Sí. No me dejaron. Me dijeron que les debo como $3,000. Por eso es que no trabajo para el FBI en este momento. No tengo enfermedad mental, tengo un problema, una enfermedad neurológica, no mental. Me causa dificultad mantenerme despierto, pero se puede tratar. Estoy sin techo por los últimos años, a pesar de que no me pagan. No soy el alcalde, pero es como voltear la mejilla. No soy un peligro para nadie, soy judío, sé el antisemitismo que hay alrededor de la ciudad. Alguien habló antes que yo sobre esto, pero quiero un trabajo regular, respetuoso, y que me paguen por este trabajo. Gracias, apreciamos esto. ¿Con esto tenemos algún otro anuncio? No. Si se puede levantar para las sesiones de cierre. Levántense, por favor. Señor Lavancho. Miembros, yo pido que cierren en memoria de Denise Dero, comerciante. Una gran angelina, nació en Los Ángeles, fue a la escuela en el distrito de Los Félix, a la Escuela Inmaculada y a la Universidad de USC. Su padre era un gran entrenador guerrero en USC. Le encantaba el béisbol USC, era una persona maravillosa, la sobrevive. Su pareja, sus hermanas, sus hermanos, Terry Dero, y sobrinas y sobrinos. Maravillosa persona, se fue muy temprano. También quiero cerrar en memoria de Diane Miller, es la hija de Walt Disney, 79 años. Después de una caída estuvo sufriendo. La conocí en una ocasión en el quinto distrito donde vivía el señor Disney. Con Lillian. Cuando Lillian falleció, que era su madre, le dieron un barn, sí, en Griffith Park. Es una gran persona, fundación. Y tuve una gran conversación con ella. Era Walt que vino a Los Ángeles en los 20, vivió en los Phillies, los hijos crecieron ahí, fueron a Griffith Park. Y gastaron dinero para poder restaurar el carrusel. Dice que su padre miraba el carrusel de esta manera, lo observaba, visualizaba lo que un día iba a ser Disneylandia. Era gran residente del área de la bahía, el museo está en la bahía. Una muy buena persona y muy triste que después de una caída, pues, se falleció. Sí, Diane Disney Miller, muchísimas gracias. También quiero hacer referencia, señor Cedillo, eran la misma edad. Hoy día
Es un día muy oscuro en la historia de América. John Fitzgerald Kennedy falleció. Yo estuve en Silver Lake. Y ella me dijo, fue un gran cambio que sacudió nuestro país con la muerte de Martin Luther King, y después fue nuevamente sacudido por Bobby Kennedy y otras tragedias. Solamente quería decir que debemos recordar ese día, ya que ha sido uno de los días más oscuros en nuestras vidas, en los medios de comunicación, ver lo que se llevó a cabo en esos 4 días, la tragedia de Dallas, de Oswald, en la cárcel de Dallas, todo el amor, afección por John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, el funeral. Todos lo recordamos este día. Él fue nominado para presidente en Los Ángeles, en el Coliseo, si se prendió la antorcha. Solamente esta antorcha se ha prendido antes en los eventos de deportes, pero esta semana, con la ayuda del señor Price, llamó Janis Hein, llamó USC al presidente, y han prendido la antorcha por 24 horas en memoria de John Fitzgerald Kennedy, que era una gran inspiración para todos nosotros y continúa siendo, y que Dios bendiga su alma, Señor Sedio. Sí, ayer pasé la mañana y la tarde en un funeral. Ninguno de nosotros somos tímidos, pero todos sabemos que hay un miembro de nuestra familia que es la estrella, una persona carismática, extrovertida, extravagante, carismática. Y ayer enterramos a mi primo, Teodoro Robert Izquierdo, conocido como Teddy en toda la familia. Este jovencito sumamente talentoso, si iba a ir a Broadway, iba a estar en el ballet de Joffrey. Se graduó de Feedham. Muchas líneas de ropa vendió a Nordstrom's, pero más que esto, era la persona más carismática de nuestra familia, gran bailarín. Salió de los Alamitos, escuela de danza, de moderno, ballet, folclórico, todo tipo de baile, sumamente talentoso. Muy triste que ayer, a los 42 años, lo enterramos. Quiero cerrar en memoria de esta estrella sumamente brillosa de nuestra familia, Teddy Izquierdo. Sí, que descanse en paz a los 42 años. Colegas, en representación de nuestro colega Bloomingfield, vamos a cerrar en memoria de Michael McLeod, que es el suegro del señor Bloomingfield. Falleció a los 71 en una batalla con el cáncer. Hace unas semanas lo tuvimos aquí en el consejo de la ciudad. Vino a visitar a su yerno recién elegido. El señor McLeod, persona increíble, dedicado al servicio público, presidente de la Junta Pública de Datos, datos para organizaciones sin fines de lucro, que fue fundada en 1997. Entre otros logros, ayudó a muchas organizaciones no progresivas que no eran del gobierno, ayudó en la recaudación de fondos, conocido por servir como gerente de campaña para John B. Anderson, para su campaña de presidente en 1980. También fue decorado como veterano del Vietnam. Él obtuvo una estrella por sus acciones. Fue miembro de Amnistía Internacional, del Comité de Asesoramiento en la Junta Directiva para Víctimas de Tortura.
también activamente sirvió en otras mesas directivas de organizaciones sin fines de lucro, en Comida y Amigos y en el Centro de Terrorismo. Deja a su esposa, Whitney y Burnett, sí, a sus hermanas y a su hija Kathy Blumenfeld. Se une en el cielo con su esposa, madre de Kathy, Jan, con quien se casó cuando Kathy era una niña pequeña. Colegas, que descanse en paz y que nuestras oraciones estén con toda esta familia, de nuestro colega, de su esposa. Con esto, tengo una mía también, en sesión de cierre. Sí, quiero indicar el fallecimiento de Fred Thomas, de 80 años, de Reseda, lunes, noviembre 18 del 2013. Fred pasó sus últimos años luchando contra cáncer y Parkinson. Falleció tranquilamente con su familia y amigos a su lado. Fred Thomas, su hijo, amigo y Ivo Thomas, nació en Memphis, Tennessee, en octubre 12 de 1929, dos hermanos, Jack y Harry. Como joven creció en Hollywood, Florida, donde jugaba fútbol en la preparatoria y también en la Universidad de Miami, y tocaba en una banda de jazz. Conoció ahí a su esposa y se convirtió en esposa y madre de sus hijos. Se unió a la Marina y sirvió este país orgullosamente navegando el Pacífico durante la Guerra del Pacífico. Durante su servicio, él y su esposa se mudaron a Japón. Trabajó en comunicaciones para Bendix Radio. Cuando su esposa se embarazó, se mudaron a California para dar a luz al primero de sus tres hijos. Vivió en California el resto de su vida, trabajando en escritura, sí, como propietario y como comerciante. Lo recordamos también del Daily News. Fred ha pasado toda su vida como líder voluntario, sirviendo a la comunidad en organizaciones sin fines de lucro y asociaciones comerciales. Presidente de la Cámara de Comercio de Chatsworth y de United Chamber del Valle San Fernando. En 1988 le dieron uno de los reconocimientos más altos por ser voluntario de San Fernando. Uno de sus hijos recibió también este reconocimiento en el 2011. Son los únicos padre e hijo que han recibido el premio dentro del periodo de 54 años. Él ha sido reconocido por su sentido del humor, personalidad y espíritu comunitario. Además de su esposa, también lo sobreviven sus tres hijos, Fred y su esposa Debbie, Carrie and John y Sean. Deja a sus nietos, Zachary, Reagan, Brandy, esposa Brandon y Kristen, y bisnietos Shane y Summer. Funeral se va a llevar a cabo mañana, sábado 23, 2013, en la mañana, Oakland Memorial en Chatsworth. Estamos pidiendo que las donaciones se hagan al Centro de Investigaciones de Niños Ciegos. Sí. Toda su familia, de hecho, yo los considero familia. Un hombre increíble, increíble, una vida tan productiva. Todas sus contribuciones caritativas que hizo promoviendo las organizaciones sin fines de lucro. Que descanse en paz, colega.